Hola, buenas tardes. Yo creo que en las liguillas pasadas nos hemos quedado, nos han sacado por diferencia de la tabla, ¿no? Ahora creo que estamos, en buen lugar, primer lugar. Son dos partidos que tenemos que ir a proponer y después cerrar bien en casa. Sí, es un equipo que tiene jugadores muy importantes, ¿no? Sabemos cómo entraron, pero de eso no tenemos que confiarnos de nada. Tenemos que hacer nuestro partido. Sabemos que son partidos muy, muy importantes, ¿no? Ahí hemos hecho buenos partidos, pero seguir con la misma línea que hemos hecho, trabajando en equipo, siendo muy, muy ordenados, y cuando tengamos hay que concretarlas. No presión, yo para mí y para el grupo es pues, motivación, ¿no? Entrar en primer lugar, estar bien anímicamente con el equipo, yo creo que te motiva, ¿no? Para seguir avanzando y seguir pasando de fase. Tiene jugadores desequilibrantes, ¿no? Tiene delanteros de calidad, y yo creo que eso, ¿no? Pero igual también les cuesta, ¿no? En algunas partes del campo, atrás de los volantes, yo creo que ahí podemos ser algo importante. Pero en fuera, yo creo que lo más importante es hacer lo que mostramos dentro del torneo, hacerlo nuestro, seguir con lo como lo hemos hecho y ser el que el Toluca sea respetado. Ya en liguilla yo creo ya es diferente, ¿no? Se juegan a dos partidos, ¿no? También no hay que salir a locarnos, ¿no? Sabemos que son dos partidos, pero si se puede culminar en el primer partido, vamos a ir a proponer, a sacar nuestro buen fútbol va a ser un buen partido para traernos una ventaja aquí en casa y cerrar de la mejor manera. Eso es parte, ¿no? La historia iba a estar, ¿no? Pero yo pienso que si nosotros vamos, proponemos, sacamos lo mejor resultado, la vuelta va a ser más a modo, ¿no? De jugar de la mejor manera, pero no pensar en eso, en el que sale la maldición y todo eso. Yo creo que día a día se gana con trabajo y con dedicación y ir a sacar de la mejor manera. Muchas posibilidades, ¿no? Estamos, como te repito, entramos muy bien, cerramos de la mejor manera el torneo y es un plus, ¿no? Que te da enfrentar y motivarte para hacerlo de la mejor manera y como lo vuelvo a repetir, coronarse con el título yo creo que es importante para lo que hemos hecho en estos últimos torneos y lo que he hecho con Hernán, ¿no? Un gran equipo y unas grandes personas. Pues, circunstancias como se vaya dando el partido, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo bien, lo primordial es estar bien ordenados, manejar la pelota, lo que nos ha gustado, ¿no? Tenerla de un lado para otro. Y como te repito, si se puede ir a sacar una buena ventaja, con gusto. Bien, todo el equipo está completo, a excepción de Vega, ¿no? Que está lastimado, pero el equipo está, como lo hice en el torneo, ¿no? Corto, pero estamos bien metidos todos. Y está, como te repito, motivado ya por empezar la liguilla y hacerlo de la mejor manera.